Saludos, pues como comenté en el directo que hice ayer, el Realme 6 que estaba analizando estos días, pues le ha surgido un problema y he tenido que llevarlo a la casa para que lo reemplacen por otra unidad que funcione bien. Hasta entonces, pues voy a analizar un móvil que me habéis pedido que analice mucho, un móvil que se presentó en 2015, era un gama alta, un iPhone 6S Plus. Este modelo es el de 16 GB y os recomiendo que paséis directamente a un modelo de 64 o 32 si quisierais compararlo, porque creo que sería la opción más idónea para ello. Voy a estar analizándolo y utilizándolo como mi smartphone particular durante unos días y, como sabéis, tenéis en la zona de descripción del vídeo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, también otro a eBay y también tenéis un post en el apartado comunidad para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y lo responderé en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío. Pues este iPhone venía presentado como se presentaría cualquier otro iPhone, con lo que es los libritos de inicio, los adhesivos de las manzanitas, el teléfono, unos auriculares, no los tengo porque los perdí los míos, pero serían los mismos, pero con el jack de 3,5 y un cargador de este tipo que no es de carga rápida. Pero en aquel momento, pues creo, no sé si es cierto que este tenga también carga rápida, lo miraremos también y lo cargaré con mi otro cargador de carga rápida. Pues el iPhone 6S venía presentado con una parte trasera de metal, una cámara de 12 megapíxeles, bajo teníamos lo que es el altavoz, lo que es el puerto Lightning y tenemos lo que es el puerto jack de 3,5 para auriculares. ¿Qué hiciste, Apple, con esto? ¡Qué vergüenza! En los siguientes, tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas en este modelo, tipo IPS a 1080, cámara delantera de 5 megapíxeles y, como veis, pues los bordes no estaban nada aprovechados. Tenemos el sensor dactilar aquí y en esta parte pues es igual que en cualquier otro iPhone. Como vemos aquí, pues tenemos el botón de encendido y lo que es el porta tarjetas. Aquí me muestra que estamos trabajando en iOS 11. No sé hasta qué versión de iOS tendremos en este smartphone, lo iré probando y os iré comentando. Y ahora voy a pasar a configurarlo. En estos smartphones ya era de esperar que detectaran redes Wi-Fi 5G que nos ayudarían a conectarnos a canales que estuvieran menos saturados. Como veis, tiene el Touch ID que vamos a configurar ahora. Yo en mi caso lo voy a configurar como un iPhone nuevo, no voy a utilizar las aplicaciones que tengo en el otro, simplemente voy a utilizar las principales y no voy a utilizar pues las secundarias que puede tener en el otro porque no van a ser necesarias. En esta opción ya nos permitía utilizar un fondo oscuro y también nos permitía ya utilizar Siri. Y por lo demás, pues el smartphone ya es como cualquier otro iPhone, con las mismas aplicaciones, los mismos ajustes, etc. Aquí no tendremos ninguna diferencia. La diferencia principal estaría en lo que es el funcionamiento y el rendimiento del terminal en sí. Pues como puedes ver aquí, tenemos ya una actualización a iOS 13.4.1, así que el smartphone va a estar bastante bien actualizado a las últimas versiones de iOS. Ahora voy a pasar a actualizarlo y ya empezar a utilizarlo como mi smartphone particular durante unos días. Muy bien, pues como he comentado antes, tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, al igual que uno a eBay, y también tenéis un post en el apartado comunidad para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone, ¿de acuerdo? Espero que me des un me gusta para apoyarme, cuando te suscribas, activar la campanita y poner en las opciones todas, y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor, ¿de acuerdo? ¡Un saludo!